Número 10. Led Zeppelin 4. Lanzado en 1971, este es el cuarto álbum de la banda, el cual no tiene título. Es conocido principalmente como Led Zeppelin 4, para mantener la numeración de sus álbumes anteriores. Ha vendido alrededor de 37 millones de copias en todo el mundo, y para muchos fans y críticos es el mejor álbum de la banda. En 2003, la revista Rolling Stone posicionó el álbum en el puesto 69 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Este disco incluye su éxito Stairway to Heaven. Número 9. Shania Twain, Come On Over. Cuando Shania Twain lanzó su tercer álbum en 1997, no imaginaba la de récords que batiría: convertirse en el disco de una artista femenina más vendido de la historia, con 40 millones de copias, en el álbum de música country más vendido de todos los tiempos y el mejor vendido de la década de los 90. Con este álbum ganó 4 Grammys. Uno de estos fue por la icónica canción Man, I Feel Like a Woman. Número 8. Fleetwood Mac, Rumours. El onceavo disco de esta banda fue lanzado en 1977 y hasta la fecha ha vendido alrededor de 40 millones de copias en todo el mundo. Para esa época se rumoraba la desintegración del grupo, pero con este álbum hasta ganaron el Grammy a Álbum del Año. La serie Glee le hizo un homenaje especial a este álbum, cobereando sus éxitos como Dreams y Go Your Own Way. Número 7. Saturday Night Fever, Soundtrack. El icónico álbum, que se desprendió de la película del mismo nombre, logró posicionar a los Bee Gees como leyendas, vendiendo alrededor de 40 millones de copias y ganando el Grammy Álbum del Año. Las canciones de este disco son inolvidables, como Stayin' Alive, How Deep Is Your Love y Night Fever. Número 6. Eagles, Their Greatest Hits. Este álbum recopilatorio de grandes éxitos ha vendido 42 millones de copias en todo el mundo y es el álbum más vendido en la historia de Estados Unidos. Algunos de sus éxitos de este disco incluyen One of These Nights y Best of My Love. Número 5. Meatloaf, Bad Out of Hell. Este es el álbum debut de la banda de rock americana. Fue lanzado en 1977 y ha vendido 43 millones de copias en el mundo. La revista Rolling Stone lo colocó en el número 343 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Número 4. The Bodyguard, Soundtrack. El soundtrack de la película El Guardaespaldas vendió alrededor de 45 millones en todo el mundo y le dio a Whitney Houston el mayor de sus éxitos, I Will Always Love You. El disco ganó el Grammy a Álbum del Año y dos de sus canciones fueron nominadas al Oscar. Es el soundtrack más vendido de la historia. Número 3. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. El octavo legendario álbum de esta banda fue lanzado en 1973 y ha vendido un estimado de 45 millones de copias en todo el mundo. El disco explora temas como la muerte, el tiempo, las enfermedades mentales, inspirado en parte por su miembro fundador Syd Barrett. Es considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, incluyendo éxitos como Money y Time. Número 2. AC/DC, Back in Black. Este es el séptimo álbum de estudio de la banda de rock australiana. Ha vendido 50 millones de copias en todo el mundo y es considerado uno de los mejores álbumes de rock y consagró su regreso tras la muerte de Bon Scott, el vocalista que les había catapultado a la fama con Highway to Hell. Número 1. Michael Jackson, Thriller. El icónico sexto álbum de estudio del rey del pop es el disco más vendido de la historia, con un aproximado de 65 millones de copias vendidas. Este álbum le dio un récord de 8 Grammys y el video de Thriller lo ha convertido en una referencia de la cultura pop. Otros sencillos del álbum incluyen Beat It y Billie Jean. El álbum ha estado en el libro de récord Guinness desde 1984 y ocupa el puesto 20 de los mejores 500 álbumes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. ¿Cuál es tu álbum favorito de todos? ¿Cuál de estos tienes en formato físico? Déjanos tu comentario abajo. No olvides darle like al video y suscribirte para recibir aún más.